En un vídeo reciente comentaba, daba mi reacción al hecho de que el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero haya sido denunciado por parte de la asociación Manos Limpias por crímenes de lesa humanidad por ser aliado del régimen de Maduro en Venezuela. En aquel vídeo, básicamente decía que por la noticia y la información que tenía en mis manos, no encontraba una relación directa que pudiese implicar a José Luis Rodríguez Zapatero en crímenes reales. Sí, es cierto que es asesor reconocido de Maduro, pero ¿dónde está el nexo que vincula a José Luis Rodríguez Zapatero con crímenes de lesa humanidad? ¿Qué tipo de decisiones ha tomado? ¿Qué tipo de documentos ha firmado? ¿Qué tipo de órdenes ha dado para que realmente se le pueda asociar con esos crímenes que se están teniendo en Venezuela, pero que se están teniendo debido a una cadena de mando que es ajena a José Luis Rodríguez Zapatero y que es más bien propia de la cadena de mando del régimen de Maduro, ¿no? Pero bueno, he conseguido llegar a un mayor nivel de profundidad en esa información. Tengo unos cuantos datos que quiero compartir, al igual que quiero formularte, en base a todas unas declaraciones de Nicolás Maduro, formularte la pregunta sobre hasta qué punto simplemente ser aliado de personas que dicen lo que vamos a escuchar de Nicolás Maduro es una forma de ser cómplice de esos crímenes. Tal vez José Luis Rodríguez Zapatero no sea directamente responsable de crímenes de lesa humanidad, pero tal vez se convierta en cómplice de los mismos. En fin, vamos a verlo todo en este vídeo. Vamos allá. Así es, mira, aquí tenemos el artículo de Infobae, lo tienes aquí, Infobae, Manos Limpias denuncia a Zapatero ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Vamos a saltar toda la publicidad, toda la parte que ya había contado en otro vídeo, y me voy a quedar aquí, en lo que dice el documento de Manos Limpias, que es lo más interesante, ¿vale? Esta parte que te voy a poner. Dice, según ha relatado el sindicato Manos Limpias, Rodríguez Zapatero, pese a los informes internacionales sobre la crisis en Venezuela, ha sido acusado de recibir beneficio del régimen, como la explotación de una mina de oro y contratos petroleros, lo que ha generado controversia y denuncias públicas incluso dentro de su propio partido en España, que contrasta con la postura crítica de otros líderes socialistas como el expresidente Felipe González. Bien. A ver, aquí no veo nada que pueda implicar a Zapatero en crímenes de lesa humanidad, pero vamos al siguiente párrafo. Además, también añaden que en un contexto político, tras unas elecciones en las que Nicolás Maduro fue derrotado por el opositor Edmundo González Urrutia, el régimen bolivariano se negó a reconocer la derrota, recrudeciendo la represión contra los opositores mediante detenciones y torturas. Vale, pero de esto serán responsables, ¿quiénes? Los mandos del régimen de Maduro. No Zapatero, porque Zapatero no tiene un cargo en Venezuela. Pero vamos un poquito más allá, ¿eh? En el caso de la acusación a Zapatero, aquí donde vamos, ha sido señalado como un aliado del régimen. Por tanto, no es tanto ser responsable de, sino cómplice de. Ha sido acusado de presionar, fíjate aquí, presionar a la oposición y de actuar a favor de Maduro en la escena internacional. Ha tratado de blanquear a Nicolás Maduro. ¿Esto le convierte en crímenes contra la crímenes de lesa humanidad? ¿En responsable de? No lo sé, pero a lo mejor, no sé si existe algún delito por ser cómplice de, ¿no? Estas acusaciones se enmarcan dentro de un contexto más amplio de denuncias y condenas internacionales contra las acciones del régimen venezolano. Según el citado medio, Manos Limpias solicita que la CPI inicie una investigación formal contra Zapatero por su implicación y apoyo al régimen de Maduro. Y cuando habla de que ha actuado, lo tengo aquí, actuado a favor de Maduro en la escena internacional, nos referimos a un recorte que te voy a poner, no sin antes enseñarte todo lo que explícitamente ha dicho Maduro que podría ser condenable por la Corte Internacional, sin duda. Fíjate. Van a decir en el mundo, Maduro anuncia que va a ganar las elecciones por las buenas o por las malas. Jamás, jamás yo diría eso. Jamás lo dije. Jamás lo dije. Máximo guión y movilización cívico-militar, que el equipo gana. Y vamos a ganar, por las buenas o por las malas. Vamos a ganar, siempre a ganar. ¿Qué significa por la buena o por la mala? Estaba cantado el fraude, ¿no? Pero escucha. Nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos.
Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Lo quiero hacer por la buena, pero si tengo que hacerlo por las malas y convertirme en un dictador, lo voy a hacer por las malas. Que lo sepan. Y ustedes saben que yo no hablo por hablar. Me quieren sacar de aquí para ir por ustedes, compatriotas. Para ir por su vivienda. Aquí no me saca nadie, caballero. Que el equipo gana. Y vamos a ganar. Por las buenas o por las malas. Vamos a ganar. Siempre a ganar. Está dicho. No digo más. ¿Qué te parece todo esto? ¿No? Y aún con todo esto, que es evidente, son sus palabras, no estamos tergiversando nada, Zapatero se atrevió a decir esto. El camino que se ha seguido por parte de la comunidad internacional, impulsada por Trump, es un camino equivocado, plagado de mala información de lo que pasa en Venezuela, desde supuestos falsos y además transitando por ese recorrido arriesgado siempre, que es saltarse las reglas. En fin, ¿qué te parece? ¿Tú crees que Zapatero es condenable por esto? ¿Crees que esto se pueda tipificar en algún tipo de delito? Decir esto, viendo la evidencia que tenemos por el otro lado que te he mostrado previamente. Escribe en los comentarios. Yo te dejo básicamente con esta reflexión. En fin, esperaré tu comentario. Y si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en próximos vídeos. ¡Muah!